Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Patrona, vinieron a avisarnos. O dejamos el rancho, o nos atenemos a las consecuencias. Rosa, qué placer me da de verla. ¿Gusta sentarse? No. Lo que tengo que decirle puedo hacerlo de pie. Como guste. ¿Por qué me persigue? ¿Perseguirla? No le entiendo. Me entiende perfectamente. Sus hombres asaltaron hoy mi rancho y medio mataron a mi caporal. ¿Mis hombres? ¿Y tiene usted alguna prueba de que fueron ellos? Usted sabe que no. Y si presento una denuncia, usted dirá que sus hombres estaban a cientos de kilómetros de mi rancho. Y además, conseguirá una docena de testigos que los vieron. Vamos, Rosa. No exagere mi poder. No exagero nada. Usted y sus hombres tienen atemorizado al pueblo. Ya han acabado con las riquezas de la región. No crea todo lo que oye. Mire, don Carlos, usted podrá tener atemorizada a toda la región, pero yo no le tengo miedo. Sí, ya lo sé. Rosa Salazar no le tiene miedo a nadie. No me importa lo que haga. Lo único que quiero es que me deje tranquila. Y no voy a permitir que sus hombres sigan invadiendo mis tierras.
Y suponiendo que fueron ellos, ¿qué piensa hacer para evitarlo? Voy a acercar mi propiedad y ordenaré a mis hombres que tiren a matar a todo aquel que entre sin permiso. O sea que esto es algo así como una declaración de guerra. Tómelo como quiera. Vamos, Rosa. Con una sola palabra suya se evita todos estos problemas. Supongo que esa palabra es un sí. Puesto que me ofrece la oportunidad de que podamos hablar a solas, quiero pedirle un favor. ¿Desde cuándo pide usted algo, por favor? Solo a usted. Y para decirle que el que un hombre quiera a una mujer no es ningún delito. Y yo la quiero a usted, Rosa. ¿Y es así? ¿Asaltando mi propiedad como piensa ser correspondido? ¿No pensará que nada de lo que usted posee puede interesarme? Ya que yo puedo ofrecerle 10 veces más de lo que usted tiene. Lo único que quiero es que acepte que sea mi esposa. Y eso es lo único que no podrá conseguir nunca. ¿Sabe usted de lo que es capaz un hombre como yo para no perder lo que más quiere? ¿Y tiene usted idea de lo que soy capaz yo para defenderme? Sí, me imagino que sí. Pero como yo soy de los que saben esperar, dejemos que sea el tiempo el que diga la última palabra. Bien. Pero no olvide lo que le he dicho. Si alguno de sus matones a sueldo vuelve a poner un pie en mis tierras, no saldrá de ellas con vida. ¿Qué? ¿Vino a doblar las manos? Vino a advertirme que matará al primero que pise sus tierras. Esa mujer es mucha hembra, patrón. Sí, lo es. Y a pesar de eso, ¿quiere usted casarse con ella? La quiero, Marcial. La quiero como jamás he querido a ninguna otra mujer. Y te juro que será mía, o no será de nadie. Lo siento, pero ya lo decidimos. No esperaba de ti esto, Rosendo. Llevas casi 20 años con nosotros. No es cosa mía, patrón. Fue entre todos que lo pensamos, ¿no fue así? Sí. Está bien. No es cosa nuestra, patrón, usted bien lo sabe. Pero tenemos familia. Y ese don Carlos es capaz de todo. Pues ya ve lo que pasó esta mañana. El nuevo caporal ya se fue y pues nosotros pensamos hacer lo mismo. Ni quien los detenga, Rosendo. Pueden marcharse cuando quieran. Ya lo oyeron. Aquí no se detiene a nadie contra su voluntad. ¿Piensas trabajar el rancho? No lo sé. Conseguiré otros peones. Buscaré otro caporal. Don Carlos tiene amenazados a todos los hombres del pueblo. Nadie va a querer trabajar para ti. Entonces los traeré de otro pueblo. Tenemos que seguir luchando. ¿No lo comprendes? Este rancho significa tanto para mí. Tú y yo lo hemos creado con nuestras propias manos. Es nuestra obra. Cada puñado de tierra que hay en él nos ha costado lágrimas y sudores. El día que este rancho se pierda, me perderé con él. Eres muy valiente, Rosa. Tú me has enseñado a hacerlo. Sí. Yo te enseñé y a veces temo haberme equivocado. ¿Por qué dices eso? Cuando siendo muy niño perdiste a tus padres, todo mi amor se concentró en ti.
y quise evitar que pudiera llegar un día en que sufrieras igual que yo sufrí. Por eso te crié en este rancho, rodeada de hombres rudos y potros salvajes. Te enseñé a montar y a manejar el revólver mejor que cualquier hombre. Pero no supe hacerte feliz. Sí, lo soy. Y lo soy porque tengo el mejor abuelo del mundo. Pero es que tú tenías derecho a esperar algo mejor de la vida. Un esposo, hijos. No, no soporto la idea de que un hombre quisiera dominarme. Ahora soy libre y así quiero seguir siéndolo. No te inquietes. Tú y el rancho son mis dos únicos amores. Me temo que ahora vas a perder uno de tus dos amores, hijita. No. Todavía no, abuelo. ¿Se puede pasar? Por supuesto, Rosendo. Adelante. Ándale, di lo que quedamos que dirías. Que aquí mis compañeros y yo, bueno, que hemos decidido quedarnos. ¿Y don Carlos? ¿Ya no le tienen miedo? Pues sí, patrón, pero nos lo aguantamos. Entonces, a trabajar. Tenemos mucho que hacer. Tú, Nicanor, vete al pueblo y tráete todo el alambre necesario para acercar el rancho. Sí, patrona. Rosendo, quiero que uno de los hombres esté siempre de guardia y no permita que nadie entre al rancho. ¿Y si alguien quiere entrar a la fuerza? Que usen el rifle. Los demás, vayan a prepararlo todo para colocar la cerca. ¿Estás segura que eso es lo que quieres? Sí, abuela. Estoy segura. Bueno, cada quien a lo suyo. ¿Atacamos ya, Marcial? No, dejémoslos que saboreen su triunfo. Que terminen de colocar la cerca. Y entonces les haremos una visita. ¿Qué pasó, bonita? ¿Qué pasó? A ver, la mano. Ah, caramba, hombre. Con razón ya no quieres caminar, ¿eh? ¡Se mueva! Oiga, amigo, esta no es muy buena forma de recibir a un forastero. A nosotros no nos gustan los forasteros. ¿Qué busca por aquí? A mi caballo se le aflojó una herradura y pues pensé que tal vez ustedes podrían ayudarme. Eso será mejor que lo resuelva la patrona. Pero no voy a correr ningún riesgo. Así que deme el cinturón. No voy armado. Pues es usted el único en todo el territorio de San Lorenzo que no lo hace. Caminando de frente. A 100 metros de aquí está la hacienda. Lo encontré en el rancho, patrona. Se metió a pesar del letrero. ¿Qué, no sabe usted leer? Sí, sí sé leer. Entonces, ¿por qué entró en mi propiedad? Necesitaba ayuda. ¿Qué clase de ayuda? A mi caballo se le aflojó una herradura. ¿Y cómo sé que dice la verdad? Mire, señorita, yo lo único que quiero saber es si me van a ayudar con mi caballo. ¿Qué anda haciendo por aquí? Nada.
Voy de paso. ¿De paso para dónde? Para San Lorenzo. ¿A qué se dedica, amigo? A nada en particular, señor, pero pues creo que soy bueno para muchas cosas. Comprendo. Ocúpense de arreglar la herradura del caballo del señor. En un rato podrá seguir su camino. Medio mal geniuda, ¿no? Bueno, está un poco nerviosa hoy. Lo compadezco, señor. No ha de ser muy agradable tener una patrona con ese genio. Bueno, no. Afortunadamente, solo es mi nieta. No, no me diga. Mire, yo quise... No se disculpe. Su juicio en esta ocasión me parece muy justificado. ¿Cómo se llama usted? Antonio Mendoza, para servirle. Mientras se ocupan de su caballo, me gustaría conversar con usted unos momentos. Con mucho gusto, señor. Venga conmigo. Vea, Antonio, yo ya soy un hombre viejo. Y aunque solo sea por eso, me precio de saber juzgar a las personas. Y creo poder tener confianza en usted. Gracias, señor. Hace un momento me dijo que se quería usted bueno para muchos menesteres. Sí, así es. Bueno, pues aquí tendría usted campo para poner en práctica sus conocimientos. No lo entiendo. Hay una persona interesada en acabar con esta hacienda y en que mi nieta y yo nos hundamos. Si una persona como usted quisiera prestarnos su ayuda, pues... Pero, ¿qué puedo hacer yo? Necesitamos un caporal. Usted podría ocupar su puesto. ¿Por qué me ofrece el puesto a mí? Usted no sabe ni quién soy yo, ni de dónde vengo. Le repito que creo conocer a las personas. Además, en el pueblo no hay quien quiera trabajar en esta hacienda. ¿Por qué? Don Carlos Fuentes los tiene atemorizados a todos. Los últimos caporales que tuvimos fueron amenazados y se les obligó a marchar de aquí. ¿Ese don Carlos Fuentes es la persona que quiere hacer fracasar la hacienda? Sí. Si ese hombre ha maltratado a sus caporales, las autoridades debieran intervenir. Ya lo han hecho, pero nada se ha conseguido. ¿Cómo es eso? Don Carlos es el cacique del pueblo. No hay hombre más poderoso que él en todo el territorio. Nuestro comisario se siente impotente ante él. Escuche. Si no se detiene ese hombre, no sabemos hasta dónde es capaz de llegar. ¿Acepta el empleo? Me temo que no, señor. Mi nombre es Andrés. Mire, don Andrés, como le dije, me dirijo a San Lorenzo y... pues no quisiera retrasar más mi viaje. Es muy importante lo que lo lleva allá. Las cosas no se saben si son importantes hasta que suceden. ¿Qué le vamos a hacer? Me había hecho la ilusión de que usted aceptaría. ¡Don Andrés! Mi hijo, señor. Se encontró atado a un árbol. Dice que fueron los hombres de don Carlos. ¿Qué pasó, Roque? Fue demasiado, patroncito. Lo encontré en las afueras del rancho. Cuando me vieron, quisieron espantar mi rebaño, pero yo lo defendí. Luego, me ataron un árbol y me golpearon. Marcial dijo que esa sería una advertencia para doña Rosa. Llévalo dentro. Dile a mi nieta que lo atienda. Sí, patrón. Como usted ve, don Carlos no se detiene ante nada con tal de lograr lo que desea. Pero golpear a un niño así, usted debiera renunciarlo. Nada se conseguiría. Don Carlos diría que estaba acompañado de sus hombres y presentaría testigos. Desde que llegué solamente he oído hablar de ese tal don Carlos. Dígame algo más de él. Es muy poco lo que puedo añadir. Hace algunos años se presentó en San Lorenzo acompañado de un grupo de asesinos. Pronto impuso su autoridad. Lo que no consigue con el dinero lo consigue con la fuerza y con el terror. Y dice que pretende quedarse con la hacienda. Sí, aunque en realidad no es la hacienda lo que le interesa, sino casarse con mi nieta. ¿Y ella? No, ella lo desprecia. Pero don Carlos sabe que Rosa, antes de perder la hacienda, que es su vida, sería capaz de ceder a cualquier cosa. Me gustaría llegarme hasta el pueblo y averiguar algo más sobre este hombre. ¿Qué me contesta acerca de la proposición que le hice? A mi regreso del pueblo, podré darle una respuesta, señor. De modo que eso es todo lo que usted sabe de ese tal don Carlos. Bueno,
Ahora recuerdo que en una ocasión oí decir que su verdadero apellido no es Fuentes. Gracias, amigo. Y te confieso que su interés por saber más acerca de ese don Carlos me tiene muy intrigado. Pues yo no creo que nuestros problemas puedan interesarle ni poco ni mucho. Y si quieres que te diga lo que pienso, ya no lo volveremos a ver por aquí. ¿Dan ustedes su permiso? Pase usted, Antonio. Mi nieta llegó a pensar que usted no regresaría. ¿Averiguó usted algo? Lo suficiente como para decirle que acepto el puesto que me ofreció. ¿Pudo usted darse cuenta de que el ser el caporal del rancho de los Álamos es muy peligroso? Sí, señorita. ¿Y cuando don Carlos lo sepa? A estas horas ya de saberlo. Se lo dije a algunas gentes y juren que ya se lo han de haber contado. Bueno, mientras mi nieta lo pone al corriente de todo, voy a ordenar que tengan listo su alojamiento, ¿eh? Gracias, señor. ¿Por qué, sabiendo que su vida misma corre peligro, decidió quedarse? La vida no es lo más importante, sino lo que se puede hacer con ella. ¿De dónde viene usted? De bastante lejos. De un pequeño pueblo llamado Río Claro. ¿Se diría que sigue usted desconfiando de mí? No, no es eso. ¿Ahora puedo hacerle yo una pregunta? Hágala. En el pueblo me dijeron que usted es la que lleva las riendas de este rancho y que jamás se ha alejado de él más de 10 millas. ¿Y qué hay de extraño en eso? Una mujer como usted, y vivir encerrada aquí, pues no resulta fácil comprenderlo. Eso es asunto mío. Sí, claro, pero es que... Cuando haya usted quedado instalado, ya le daré las instrucciones necesarias de lo que será su trabajo. Bien, señorita Rosa. Entonces, con su permiso. Se va a dormir un buen rato. Vamos, hay que arrasar con todo. Fíjenle. Bueno, ¿qué le va pareciendo el rancho? Pues la mera verdad, tienen ustedes una gran propiedad, señor. Pues no ha visto usted ni la mitad. Ah, no, pues si quiere le seguimos. Sigámosle. Mire, por aquí vamos a dar a la casa chica. Véngase. ¡Órale, muchachos! ¡Arranquen esa cerca! ¡Miren todo! Vea. Los hombres de don Carlos otra vez. Vamos a echarnos una copa a la salud de doña Rosa. Voy a acercarme. No, don Andrés, espere. Deje que les hable yo. Bien. De todas maneras, voy por ayuda. No les dije, muchachos. Miren, ahí hay algo para refrescar el gallote. ¡Venga! ¡Miren! ¡Es de bueno! Ahora sí se dará cuenta doña Rosa que con don Carlos nadie puede. A ver si sí se le bajan los humos de una buena vez. Yo no sé qué le encuentra el patrón. Yo no me casaría con ella ni por todo el oro del mundo. Mire nada más quién está aquí. Pásele, amigo, pásele. ¿Está usted en su casa?
qué bueno que vino. Quería hacerle unas cuantas preguntas. ¿Usted irá? En el pueblo me dijeron que doña Rosa tenía un nuevo caporal. Supongo que es usted. Sí, así es. Pues no parece usted muy inteligente. Vino a meterse en la boca del lobo. Tal vez quería verle los dientes de cerca. Pues tenga cuidado. No lo vaya a morder. Mire, fuereño, usted es forastero y como que no sabe cómo andan aquí las cosas. Más vale que empaque sus chivas y se me largue. ¿Qué? ¿Es una amenaza? No, tómelo como un consejo. Pues yo tengo la impresión de que el que debe largarse de aquí es usted, señor... Mi nombre es Marcial. Ah, ¿de modo que usted es el lugarteniente de don Carlos Fuentes? Sí, ¿me conoce? Sí, claro que sí. En el pueblo me contaron que usted es la persona de confianza de su jefe. Y que las cosas que él no se atreve a hacer se las encarga usted. Como abusar de las mujeres y pegarle a los niños. ¿Dónde quedó mi abuelo? Espera afuera. Reúne a los demás y los esperamos en la casa chica. Está bien, patrona. Se me ocurre una idea, muchachos. En un incendio cualquiera puede morir quemado. Esas cosas suceden. Métanle candela a todo. ¿Cuál dinamita? La que guardamos en el pozo. ¡Antonio, regrese! ¡Antonio, venga acá! Parar a ese hombre, abuelo. Hoy nos pudo quemar todo el rancho. Tiene razón. Y el único que puede detenerlo es Antonio. Tú le tienes mucha confianza, ¿verdad? Sí, la tengo. ¿Se puede? Pase, Antonio. Voy al pueblo, don Andrés. ¿Se le ofrece algo? No, creo que no. Entonces, con su permiso, señor. Espere. ¿A qué va el pueblo? A comprar algunos materiales para arreglar la cerca, señorita. ¿Quién lo va a acompañar? Nadie. Eso no es prudente. Dígale a Nicanor que vaya con usted. No es necesario. Yo sé cuidarme solo. Sin embargo, es conveniente que alguien vaya con usted. Mire, don Andrés, déjeme hacer las cosas a mi modo, señor.
Como usted quiera. Supongo que llevará usted armas. No, nunca las uso. ¿Ordena algo más? No, nada. Nunca vi hombre más necio y más presumido. ¿Y cuál es su nombre, amigo? Antonio Mendoza, caporal del rancho Los Álamos. Sí, ya he oído hablar de usted. Bueno, no es un secreto para nadie, señor. ¿Y la denuncia que viene a hacer es en contra de...? Marcial Andrade. ¿Y de qué lo acusa? De allanamiento de propiedad privada y de incendio de la misma. ¿Conoce usted a don Carlos? De oídas nada más. Marcial Andrade es el brazo derecho de ese tal don Carlos. Bueno, ¿y esto lo hace inmune ante la ley? No, nadie es inmune ante la ley. Pero por el momento, no me resulta fácil hacer cumplir esta ley. ¿Por qué, señor? Don Carlos es más que un hombre. Es toda una poderosa organización, con docenas de hombres a sus servicios, dispuestos a asesinar a quien sea, preparar debidamente sus coartadas y pagar testigos falsos. Sí, entiendo muy bien. Mientras no reciba refuerzos y libertad más amplia para obrar sin cortapisas, con fines más o menos legales, casi no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué me aconseja usted que yo haga? Por de pronto, evitar enfrentarse al poderoso don Carlos y no arriesgar la vida inútilmente. ¿Eso es todo? Y esperar que llegue el día en que caigan ellos y paguen por todos los crímenes cometidos. Bien, señor comisario. Pues ahora ya sé qué puedo hacer. Con su permiso. El caporal de Los Álamos viene hacia aquí. ¿Qué toma? Una cerveza. Para mí. Por cuenta de la casa. Gracias, pero mis tragos me los pago yo. Como usted quiera. Tengo entendido que trabaja usted en el rancho Los Álamos. Sí, así es. Mis hombres me han hablado de usted. Es más, le tienen cierta admiración. Ah, de modo que usted es don Carlos Fuentes. El mismo. Y ya que he tenido el gusto, permítame darle un buen consejo. Sabe, en este pueblo el aire no es muy saludable, que digamos. Por lo tanto, entre menos esté en él, más tiempo vivirá. Lo tendré en cuenta, señor. Usted viene de muy lejos y no quisiera que perdiera el viaje. Por lo tanto, digamos que le doy unos 1,000 pesos. ¿Por qué? Nos gusta que los forasteros se lleven buena impresión de San Lorenzo. Eso va a ser un poco difícil, ¿eh? Mientras usted y sus hombres manejen las cosas a su antojo, nadie podrá tener un buen recuerdo de este pueblo. Eso que dice es un poco duro, ¿no cree? Oh, lo siento, pero no quería lastimarlo. Veo que no quiere entrar en razones. No, todo lo contrario. Dígale usted a sus hombres que no me molesten. Y yo no los molestaré a ellos. En vista de que no me ha entendido bien, voy a tratar de ser más claro. Ahorita son las 12. Si para la 1:00 usted no ha salido de San Lorenzo, ya no podrá hacerlo. En mi reloj ya es la 1:00. El suyo se atrasa, don Carlos. Un momento, amigo.
¿Trae usted mucha prisa? Pues una poca. ¿Se le ofrece algo? Sí, cómo no. Usted y yo tenemos un pleito pendiente. Pues que ya no se acuerda. ¿No voy armado? Sí, ya sé que usted siempre anda desarmado. Buen truco para no pelear. Federico, préstame tu pistola. ¿Que los hombres de San Lorenzo solamente saben pelear con armas? No, los hombres de San Lorenzo sabemos pelear de cualquier forma. No, Nacho, no es necesario. A Marcial no ha habido quien le gane. Será a matar. Vamos, Antonio. Como esta a su mejor guardaespaldas, pues... ¿Ya oíste lo que dijo el comisario? Hay que recuperar el prestigio. Y solamente hay una manera de hacerlo. Matando a ese hombre. Hasta donde alcanza la vista es el rancho Los Álamos. Mi rancho, señor Mendoza. Desde que tengo memoria, he luchado por estas tierras. Y poco a poco las he visto transformarse hasta llegar a ser lo que hoy son. Quizás usted no pueda comprender lo que esto significa. El esfuerzo que he tenido que hacer para convertir un sueño en realidad. Lo comprendo muy bien y la admiro por su gran esfuerzo, pero... ¿Qué? Que no es justo que el amor por todo lo que usted ha logrado le haya hecho olvidar que es usted una mujer. Y una mujer muy hermosa. Por ejemplo, yo diría que su belleza luciría mucho más hoy si se dejara usted el cabello suelto. Yo no tengo tiempo para pensar cómo luzco mejor o peor. Nunca lo he tenido. Ni me importa. Pues es una verdadera lástima porque... Sigamos camino, ¿quiere? Sus heridas necesitan ser atendidas. ¿Por qué fue hasta el pueblo siguiendo mis pasos? Porque... porque sabía que podía ocurrirle lo que ocurrió. Comprenda que después de lo ocurrido, debe usted usar armas. Ya le dije que yo no las uso nunca, señor. Con los puños nunca podrá usted vencer ni defenderse de gente que sabe usarlas. Por otra parte, piense que la gente empieza a murmurar que usted tiene miedo. ¿Lo cree usted también? No, pero lo que yo crea no es lo que importa. Para mí sí. ¿Pero no se da cuenta que nuestros propios hombres ven que usted rehúsa los pleitos con armas? Se perderán el respeto. ¿Y que estando indefenso, esos asesinos pueden matarlo en cualquier momento? Sí, lo sé.
Quien como usted arriesgó la vida para ir a sacar la dinamita, puede considerársele como un hombre de gran valor. Sea franco, Antonio. ¿Cuál es la verdadera razón de que usted insista en rehuir las peleas con armas? Ustedes han dicho que no creen que yo tenga miedo, ¿verdad? Pues sí lo tengo. Un miedo increíble, pero no de morir, sino de matar. Mi mejor amigo se llamaba Andrés como usted. Crecimos juntos y para mí era casi como un hermano. Una vez en una feria tomamos un poco más de la cuenta. Hubo un pleito con unos muchachos y en la confusión de la pelea sonó un disparo. Y mi amigo cayó muerto. Nunca supe si el disparo salió de mi revólver o de alguno de nuestros contrincantes. Pero yo juré no volver a usar armas durante toda mi vida. Ahora sí resulta fácil comprenderlo todo. Pero usted no puede seguir arriesgando su vida por algo que solo puede atribuirse a un lamentable accidente y del que usted no es responsable. Reflexione y quizá llegue al convencimiento de que está en un error. Como quiera que sea, sepa que sabremos respetar su modo de sentir. Gracias. ¿Y si no ordenan ustedes otra cosa? Ordenar, no. Pero sí pedirle un favor. Usted dirá, señor. El próximo martes tendremos fiesta. Nos gustaría mucho que usted nos acompañara. ¿Fiesta? Sí. El abuelo nunca deja de festejar el día de mi cumpleaños. Como que para mí es el día más importante de todos. Gracias por invitarme. Así tendré tiempo para prepararme. Y felices vísperas, señorita Rosa. Gracias. Estas rosas para la madre. Dios te bendiga, Rosa. Ni los ángeles cantan como tu hija mía. Sí, y cantando como usted canta, pues no es justo que no lo haga con más frecuencia para deleite de todos. Eso mismo estaba pensando yo. Bueno, lo mismo podría decirse de usted. Yo también me sorprendí este amanecer, cuando le oí las mañanitas que le dedicó a Rosa. Pues bien o mal, pero le canté con todo mi corazón. Bueno, señores, yo creo que ha llegado el momento de echarnos una copita. ¡Claro! No se asuste, padre. Le tengo a usted un jerez que ni el que usted usa para consagrar. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Vamos. Cada vez admirando las bellezas de esta hacienda, la admiro más a usted y comprendo mejor su esfuerzo en conservarla y su decisión en defenderla. Hay lugares maravillosos. Sobre todo uno que es de mi especial preferencia y que me gustaría que usted también conociera. ¿Lejos de aquí? No, a unos pasos, venga. ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, padre! ¡Salud! ¡Sírvase! Pequeña me invadía la tristeza, solía venir a este lugar. Es un lugar muy bello, señorita. Apacible y sereno, como un alma que no ha sufrido nunca. Rosa, ¿a qué le tiene miedo? ¿O a qué le huye? Yo no tengo miedo, ni huyo de nada. Sí, parece tener miedo de sí misma, de mostrarse tal cual es. No siempre es bueno mostrar a los demás nuestros propios sentimientos sabiendo que pueden herirlos. Tal vez si tuviera usted a alguien en quien confiar y dejara el corazón en libertad de amar. El amor que siento por esta tierra que me vio nacer y por la que tanto he luchado es lo bastante fuerte para reemplazar otros amores más frágiles y engañosos. Ningún amor puede reemplazar el verdadero amor. Será mejor que regresemos.
Adelante. ¿Te creía acostado, abuelo? Iba a hacerlo, pero de pronto sentí deseos de conversar contigo. Oye, ¿pareces preocupada? No, tal vez un poco cansada. Tú y yo siempre nos lo hemos contado todo. ¿Que ya no me tienes confianza? No es eso, abuelo, es que siempre creí que esta hacienda lo era todo para mí. Y ahora, no me hagas caso. Soy una tonta. Porque te has dado cuenta de repente de que ya eres una mujer. Estaba tan segura de mí misma, tan segura de lo que quería. Y ya no lo estás. Es que es todo muy confuso, abuelo. Como tú dices, me he dado cuenta de que no soy más que una pobre mujer. ¿Y eso es malo? Me da miedo averiguar. Dime, Rosa, ¿en todo esto tiene algo que ver Antonio? No lo sé. Tal vez fueron sus palabras, sus flores. Lo cierto es que estoy totalmente confundida. Debí suponerlo. Yo esperaba que llegaría un día en que tendrías que enfrentarte a este problema y no supe prepararte para ello. No, abuelo. Tú no tienes la culpa. Siempre me diste cuanto deseé. Sí, pero eso no basta. Debí comprender que esta clase de vida no podía darte la felicidad. ¿Qué piensas hacer? No puedo hacer nada más que seguir como hasta ahora. Eso te va a ser muy difícil, Rosa. Ya despertaste a la realidad y no puedes darle la espalda a la vida. Y yo daría la mía por verte feliz. Pero a veces lo que más queremos es aquello a lo que más daño hacemos. No digas eso, abuelo. Me he equivocado terriblemente contigo. No. Bueno, pero no hay que preocuparse que todo saldrá bien. Tú y yo siempre hemos sabido salir adelante. Y ahora no nos vamos a dejar vencer, ¿verdad? No, abuelo. Pues entonces tranquilízate y prepárate para enfrentarte a la vida como siempre lo has hecho. Los Salazar no se rinden tan fácilmente. ¿Por qué tiene tanto interés en comprar la hipoteca que pesa sobre los Álamos? ¿Quién sabe? A lo mejor podría ser para un regalo de bodas. El préstamo hipotecario del banco fue de 500,000 pesos y está próximo a vencerse. De acuerdo. Prepare toda la documentación. Hoy mismo le traeré el dinero. Hágame caso, patrón. Este caballo puede ganar la carrera. ¿Quién sabe, Rosendo? En la feria corren los mejores caballos de San Lorenzo. No menosprecia a Tarzán, patrón. Es muy bueno para el cuarto de milla. Rosendo tiene razón. Total, nada perdemos con intentarlo. Además, no se olvide que don Carlos va a correr su pura sangre. ¿No le gustaría quitarle el premio de las manos? Sí, pero es que solo faltan 5 días para que se inicie la feria. Eso nos da tiempo suficiente para darle una entrenadita. Di que sí, abuelo. Si ganáramos la carrera, podríamos pagar parte de la hipoteca. Es una gran idea. Además, estoy seguro de que haría un buen papel. Bueno, de acuerdo. Le diremos a Pascual que lo corra, él lo conoce a fondo. Vaya al pueblo y inscríbalo. Y de paso póngale una vela a su santo preferido para que nos proteja. Tendrá usted que ayudarme, señorita Rosa, porque los santos son más espléndidos cuando le reza una cara bonita. Bueno, voy por el caballo. Ahí viene. Vamos a ver. No, no quiero correr riesgos. Podrían vernos. Vámonos.
¿Estás seguro? Sí, jefe. ¿Puede estar tranquilo? A Rosa se le están cerrando todos los caminos. Ha llegado el momento de apretar la soga, Marcial. Mire, jefe. Ahí viene llegando el caporal. No que estabas tan seguro de haberlo liquidado. No lo comprendo, jefe. Todos vimos cómo caía del caballo y se desbarrancaba. Te dejaste engañar como un chiquillo, Marcial. Ahora mismo... ¡Deja de hacer tonterías! ¿Qué quieres, que toda la policía del estado caiga sobre mí? Yo mismo me ocuparé de él. Usted es el hombre a quien quería ver. ¿Para qué soy bueno, señor? Solo para felicitarlo por la paliza que le pegó el otro día, Marcial. Es un espectáculo que no se ve todos los días. Bueno, pues él tampoco es manco, ¿eh? Porque todavía me duelen los golpes que me dio la misa. De todos modos, usted le cortó las alas. Bien. ¿Y a qué se debe su visita, señor Mendoza? Me dijeron que usted es el comisionado para la carrera de la feria. Sí, exacto. Pues don Andrés quiere inscribir uno de sus caballos. No me diga. Es así que es noticia. El brinco que va a pegar ese don Carlos cuando sepa que ya le disputan lo que él creía ganar. Buenos días, comisario. Pase, don Carlos. Creí que había seguido mi consejo. Pues ya ve que no. Y eso a pesar de que no hace mucho alguien intentó matarme como matan los cobardes, por la espalda. ¿Atentaron contra su vida? Así es, comisario. ¿Quién? No sé, no les pude ver la cara, pero... ¿Usted no tiene idea de quiénes hayan podido ser esos asesinos, don Carlos? ¿Y por qué había de tenerla? No, yo pensé que, pues, a lo mejor... Pero, en fin... ¿Qué pasó con lo del caballo, comisario? Dígale a don Andrés que su caballo ha quedado inscrito... ...para correr en la feria. Así parece. Muy interesante. Y dígale a su patrona, la señorita Rosita... ...que me dará mucho gusto competir con ella. Se lo diré. Gracias. Hasta pronto, comisario. Hasta luego, señor Mendoza. Ahí nos vemos. Porfiado el muchacho ese, ¿eh? ¿Por eso tratan de venadearlo? Yo no sé nada de eso. ¿Está usted seguro que no fue ninguno de sus hombres? ¿Tiene prueba de ello? Si las tuviera, ninguno de ellos andaría suelto. Y usted no estaría tan tranquilo. Lo estoy, mi querido comisario. Y lo seguiré estando por mucho tiempo más. Está claro. Acabo de ver al caporal salido del pueblo. ¿Quiere que lo siga? Esta vez le juro que no fallaré. No. Pero, patrón... He pensado en algo mejor. Después de la carrera yo encontraré el modo de acabar con él. Pero para siempre. Ya llegaron. Tú ve y haz lo que te ordené y hazlo bien hecho. Buenos días, Rosa. ¿Me permite decirle que se ve muy bonita? ¿Cómo está, don Andrés? Muy bien. Y espero sentirme mejor después de la carrera. ¿Confía en ganarla? Si viera que me late que sí. Vamos, Rosa. ¿Cuál? Ven para acá. ¿Pues dónde vas tan apurado? Ya va a ser hora de la carrera y yo monto a Tarzán. Suerte, Rosa. Gracias.
Pascual no podrá correr. Lo encontraron golpeado y mal herido. No sabe cómo lo siento, Rosa. Me hubiera gustado tanto competir con usted. Supongo que usted no tuvo nada que ver en este asunto, ¿verdad? De todos modos, no creo que nadie pudiera comprobárselo. Bueno, lo que más deseo yo, don Andrés, es poder comprobar quién lo hizo. Atención, atención. Nos avisan que ha habido un cambio. Por el rancho Los Álamos correrá su caporal, Antonio Mendoza. Parece que después de todo vamos a poder competir, don Carlos. No sabe don Andrés lo que daría porque su caporal ganara la carrera. Muchas gracias, padre. La ganará. Señores, al disparo arrancan. ¡Hey, Federico! ¡No te vayas a dejar desentrometido! Fíjese muy bien en lo que hace, amigo. Porque si no, le juro que lo mataré. Eso ya lo intentó no hace mucho. Rosa, para que adorne su vestido. Gracias. Vamos, Antonio. Vamos a recibir el premio. Vamos, señor. La felicito, Rosa. Esta vez usted ha ganado. Pero usted sabe que a mí no se me vence fácilmente. Y al final, yo seré el que gane. No te preocupes, hijita. Perro que ladra, no muerde. ¿Qué pasó contigo? Es muy diablo. Muy diablo. Con el premio podremos pagar parte de la hipoteca y conseguir una prórroga para pagar el resto. ¡Abuelo! Antonio, ¿cómo supo lo de Pascual? Yo fui el primero en encontrarlo tirado y sin sentido. ¡Cobarde! Venga, calma, Rosa. Esta lucha no ha terminado todavía. Y no debemos aceptar ninguna flaqueza. Gracias por todo, Antonio. Vámonos, Rosa, que ya nada tenemos que hacer. Un momento, fuereño. Esa fusta que lleva es mía. ¿Ya oyó, amigo? Este señor dice que esa fusta es de él. Sí. Tiene razón. Esta fusta es suya. Y se la voy a devolver en la misma forma en que usted me la entregó. Es la segunda vez que sus hombres me obligan a usar los puños. Quiero advertirle que la próxima vez que lo intenten, tal vez la cosa sea diferente. Vamos, Antonio. Déjeme que lo mate. No, espera. Para todo hay un tiempo oportuno. Pronto sabrán todo lo que cuesta enfrentarse a mí. No podemos olvidar que el hecho de haber humillado a don Carlos hará que este hombre tome venganza. Ahora más que nunca, su vida corre peligro, Antonio. Y ahora más que nunca, no puedo demostrarles que les tengo miedo. No hace mucho que ustedes me dijeron que mi única defensa contra esos hombres era disparar antes que ellos. Bueno, sí, pero... Ha llegado el momento de que me guste o no me guste, tengo que volver a usar las armas. ¿Lo ha pensado usted bien? No tengo otra alternativa, señor. Hace poco que usted me dijo que mañana tenía que ir al pueblo a pagar parte de la hipoteca, señorita Rosa. Así es. Pues yo iré con usted. Es necesario que vea quienes planean matarme. A las fieras nunca hay que darle la espalda. Bueno, dale una vuelta al ganado. Temes por él, ¿verdad?
Puede necesitarme. Gracias, Rosa. No está por demás. Para cubrir el resto de la hipoteca, procura obtener la mayor prórroga posible. Sí, abuelo. No te inquietes. ¿Vamos? Cuando guste. ¿No va a entrar conmigo? La alcanzaré luego. Antes voy a darme una vuelta por la cantina. Cuídese mucho, Antonio. Descuide, Rosa. ¿Una cerveza? Ve y dile a Nacho que vaya a la casa del jefe. ¿Ah? Y que entre por la puerta de atrás. Lo demás ya lo saben. Vaya, forastero. Veo que al fin se decidió a cargar armas. Es por si me encuentro alguna rata en el camino. Usted se cree muy macho, ¿verdad? ¿Quiere que se lo demuestre? Ahora podemos pelear en el terreno que usted elija. Pues ganas no me faltan. Pero pues ahí será en otra ocasión. Por ahora el jefe quiere hablar con usted. ¿De qué se trata? No, no lo sé. Él mismo se lo dirá. Además, pues creo que le conviene. ¿En dónde está? En su casa. Temo que tendrá que acompañarme. Esto es una trampa, comisario. Alguien le ha de haber quitado el arma. ¿Puede usted probarlo? Desde luego que no, pero... los hombres de don Carlos nunca van desarmados. Creo que yo puedo aclarar eso.
Después de lo que ocurrió el otro día, yo le pedí a Nacho que no usara armas, temiendo que se encontrara con el señor Mendoza y ocurriera una desgracia. De haber sabido que usted lo iba a asesinar, no lo hubiera hecho. Ahora me considero culpable de su muerte. Señor comisario, le exijo que se castigue a este hombre por el asesinato de mi empleado. Señor Mendoza, tendrá que entregarme su arma. Ahora venga conmigo. El plan no podía fallar, ¿eh? Sí, porque de una manera o de otra, el caporal estaba perdido. ¿Dónde está el cuerpo? Ahí. Comprenda que ha sido una operación legal. Para usted era fácil sospechar con qué fines don Carlos compró la hipoteca de los Álamos. Como quiera que sea, yo no podría negarme. Aparte de que don Carlos es el accionista principal del banco, le repito que la operación es legal. De modo que no acepta usted el abono que vengo a hacerle. Tiene que ser la totalidad. Y dentro de 3 días tendrá lugar el remate. ¿Se puede, señor Martínez? Sí, pase, Manuel. ¿Qué ocurre? Su caporal, doña Rosa. ¿Qué le pasó? Parece que asesinó a un hombre y se lo llevaron a la comisaría. Señorita Rosa. ¿Es cierto que ha detenido a mi caporal? Me obligaron a hacerlo. ¿Acusado de qué? Asesinato. Se le acusa de haber matado a un hombre desarmado. Él jamás haría eso. También me cuesta trabajo creerlo, pero... ¿Quién es la víctima? Uno de los hombres de don Carlos. Y supongo que también son ellos quienes le acusan. Créame que yo haré todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance por esclarecer la verdad. Pero comprenda, es mi obligación. Sí, entiendo. ¿Puedo ver a Antonio? Bueno, eso no está muy apegado a la ley, pero pase. Primera celda a la izquierda. ¿Qué fue lo que pasó, Antonio? Caí en una trampa, Rosa. Ahora me doy cuenta que todo lo tenían preparado. Me hicieron matar al que iba a matarme a mí, para luego quitarle el arma y aparecer yo como un asesino. Sí. Todo es muy claro. Pero tenemos que hacer algo. Todas las ventajas las tiene ese tal don Carlos. Tenga confianza, Antonio. De un modo o de otro, encontraremos la forma de salir de todo esto. No será fácil, Rosa. Pero tampoco imposible. Volveré pronto. Todas las puertas se nos han cerrado. Todavía nos queda un recurso. Iré a hablar con don Carlos. No. Antes prefiero perder el rancho. No es solo el rancho, abuelo. Se trata también de la vida de Antonio. Pero aún no lo han juzgado. Ni dejarán que lo juzguen. Créeme. La vida de Antonio depende de lo que yo haga ahora. Sí. Y nuestro deber es defender a quien supo defendernos tan desinteresadamente. No te preocupes demasiado. Y ten confianza. Rosa Salazar está aquí. Dile que pase. Señorita Rosa. ¿Cómo está, Rosa? ¿A qué debo el honor de su visita? Vengo a decirle que ya me enteraron que usted compró la hipoteca que pesa sobre los Álamos. Bueno, sí, pero usted sabe que con decir una sola palabra los Álamos queda libre de toda deuda. ¿Y si no pronuncio esa palabra? Trate de comprenderlo, Rosa. He esperado demasiado este momento para desperdiciarlo. ¿No hay nada en usted que pueda despertar un solo sentimiento humano?
¿Qué no lo es el querer a una mujer como yo la quiero a usted, Rosa? De acuerdo. Me casaré con usted. Le juro que haré de usted la mujer más feliz del mundo. ¿Hay algo más? Todo lo que quiera. Consiga que dejen en libertad al caporal de mi rancho. Pero eso no depende de mí. Además, sin tener pruebas de su inocencia. Con que usted declare que la víctima iba armada cuando murió. ¿Tanto así le interesa a ese tal Antonio? Solo porque me siento responsable de lo que le sucede. Está bien. Le prometo que haré todo lo que pueda por él. Sin olvidar que mi promesa va ligada con la que usted acaba de hacerme ahora. Entonces puede estar usted segura que nada se opondrá a que al fin sea usted mi esposa. Puedo asegurarle que alguien declarará que el hombre que usted mató iba armado. Y usted quedará libre. ¿Y quién será ese alguien que se arriesgará? ¿Qué importa quién sea? Pero es que yo... Antonio, quiero que sepa que nunca olvidaré lo que ha hecho por nosotros. Yo solamente cumplí con lo que era mi deber, Rosa. No. Usted ha hecho más que eso. Usted me ha enseñado que todavía hay gentes en las que se puede confiar y a las que uno... ¿Qué iba a decir, Rosa? Nada. Rosa, yo... Hay algo que quería decirle desde hace mucho tiempo. No. Por favor, no diga nada. Pero es que yo... Se lo suplico. Ahora no. Siento mucho interrumpirlos. Hace mucho que terminó la hora de visita. Ya me iba, comisario. Hasta pronto, Antonio. Adiós, Rosa. Una gran mujer. Esa es Rosa. Fuego por fuera y un corazón noble y tierno por dentro. Sí, comisario. Por eso duele más la infamia de que van a ser objeto ella y su abuelo. ¿Cuál infamia, señor? No se lo dijo Rosa. ¿Decirme qué? Pasado mañana rematan el rancho. Pero, ¿y el abono que ellos dieron? Ese don Carlos, que compró la hipoteca al banco, no lo aceptó. Sí, ahora comprendo muy bien. Comisario, tiene que dejarme salir. ¿Cómo? Debo evitar que se cometa esa injusticia. Pero usted sabe lo que me está pidiendo. Señor, le doy mi palabra de hombre que regresaré para ser juzgado. Bien, vamos a mi despacho. Creo que si algo he aprendido en mis largos años de vida es a conocer a los hombres. Pero no sé por qué tengo deseos de comprobar qué tan en lo justo estoy. Quiere decir que... Pero antes dígame, ¿sabe usted que está acusado de asesinato? Sí, señor. ¿Y sabe usted cuál podría ser su sentencia? Sí, lo sé. Y a pesar de eso, si yo lo dejara salir ahora, ¿usted regresaría? Antes de 48 horas, señor. ¿Y sabe usted lo que me pasaría a mí en caso de que usted no regresara? Porque lo sé, le digo que solamente estando muerto dejaría de cumplir mi palabra, señor. Bien. Siendo así, correré el riesgo. Todavía no pensaba hacerlo, pero... Su nobleza me obliga a no esperar más, señor. ¿Hacer qué? Mi verdadero nombre es Antonio del Moral. Es curioso. Hace años conocí un Antonio del Moral. Sí, fue en Río Claro. Era alcalde del lugar y además muy apreciado de todos. Es mi padre, señor. ¿Por qué no me lo cuenta todo? Dígame, ¿a qué vino realmente usted a San Lorenzo? Hace algunos años, un sujeto que se hacía llamar Carlos Romero llegó a Río Claro. Un día, en una mesa de juego, uno de los jugadores le reprochó al tal Carlos Romero que le había hecho trampa y hasta lo asesinó a sangre fría.
¿Lo detuvieron? Sí, señor. Pero sus hombres le ayudaron a escapar 2 días después y no se supo más de él. Comprendo. Hace poco el comandante de Río Claro supo de la existencia de un sujeto llamado Carlos Fuentes, dedicado a actividades por demás sospechosas y con antecedentes un poco oscuros. ¿Y usted supuso que ese Carlos Fuentes y Carlos Romero podrían ser la misma persona? Así es, señor. ¿Y por qué vino usted tras él en vez de que mandaran a la policía? Porque el hombre que Carlos Fuentes mató era mi hermano, señor. Sin embargo, sin pruebas concretas de sus crímenes, ¿qué se puede hacer? Yo trataré de conseguirlas. Pero lo que más me interesa es que Rosa no pierda su rancho. Ahí viene don Carlos, señor. Parece que viene acá. Más vale que se esconda. Comisario, en mi hacienda se ha cometido un robo y necesito que vaya para allá ahora mismo. Ahora no puedo, estoy solo. No olvide que su obligación es atender mi demanda inmediatamente. No, no lo olvido. Dentro de un rato iré, en cuanto encuentre a mi ayudante. Está bien. Pasaré por usted en media hora. Y procure estar listo. ¿Oyó usted? Sí, señor. Él quiere que usted se vaya para que yo tenga la oportunidad de escaparme. ¿Puede que eso sea? Y así puedan tranquilamente aplicarme la ley fuga. Seguramente esas son sus intenciones. Pero vamos a darles gusto. ¿Cómo? Dejemos que lleven a cabo su plan y tal vez encontremos la forma de desenmascararlos. Es un juego muy peligroso. Yo sabré cuidarme, comisario. Está bien. Voy por mi ayudante. El comisario saldrá conmigo dentro de media hora. Quiero que tengas todo preparado para entonces. ¿Y qué haremos con el ayudante? Hazlo salir de la oficina con cualquier pretexto y después ayuda a escapar al caporal. ¿Y si él no quiere huir? Lo hará. Él sabe que si se queda peligra su vida. Y cuando salga, el propio ayudante le disparará. Entonces ustedes, como buenos ciudadanos, evitarán que el prisionero escape con vida. ¡Hey, señor Mendoza! Venga aquí, acérquese. ¿Qué hace usted aquí? El ayudante del comisario tardará algunos minutos en volver. Si usted escapa ahora, nadie lo molestará. ¿Por qué hace esto? Pues no crea que es por mi gusto. Pero doña Rosa le dijo a mi patrón que lo ayudara a escapar. Vamos, dese prisa. No sé ni cuándo ni cómo, pero escapó. ¿Qué pasó? Salió por la puerta de atrás de la comisaría y nos sorprendió. Huyó por el camino de la barranca. Síganlo ustedes. Yo iré por el otro lado para cortarle el paso. No se nos tiene que escapar. Thank you.
con él? Sí, pero se escondió en la maleza. ¡Monten y cúbranse! Se le acabaron las municiones. Vamos por él. ¡Mírenlo! ¡Ahí va! Es inútil. Nos lleva mucha ventaja. Maldita sea. Regresemos. ¿Pero cómo pudo escapar, comisario? No sé. Seguramente alguien desde afuera lo ayudó. ¿Y no saben dónde está? No. Mi ayudante y los hombres de don Carlos lo persiguieron, pero no pudieron dar con él. No entiendo por qué huyó. Eso es tanto como declararse culpable. Sin embargo, yo estoy seguro de que es inocente. ¿Qué lo hace estar tan seguro, comisario? Las evidencias son aplastantes. Y su caporal no lo ignoraba, por eso escapó. Y créame, en verdad creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Sin embargo, el remate del rancho es mañana. No, comisario. Precisamente a eso he venido. A decirle que he ordenado que se suspenda. Ya no es necesario que lo haga, don Carlos. Pero es que usted y yo quedamos... Olvídelo. Cuando fui a hablarle, me sentí derrotada. Pero después comprendí que la verdadera derrota sería aceptar ser la esposa de un hombre que desprecio. Además, habiendo logrado huir el señor Mendoza, ya no tengo por qué seguir fingiendo. ¿Con qué era eso, eh? Sí, era esto. Pues escúcheme bien, Rosa. Ni su amigo puede considerarse a salvo. Ni ya nada podrá evitar que mañana este rancho deje de ser suyo. Buenas tardes. Me siento orgulloso de ti, Rosa. Nuestra dignidad primero. No quiero ningún error. Después del remate, el dueño de los Álamos tengo que ser yo. Descuide, patrón. A estas horas no hay cristiano que no sepa que quien ofrezca un peso más que usted pueda darse por hombre muerto. Tengo que humillar el maldito orgullo de esa mujer y verla arrodillada a mis pies pidiendo clemencia. Pues ya puede darlo por hecho. Señores, el remate del rancho de los Álamos va a comenzar. La base para este remate es de 500 mil pesos. Y tengan presente que el avalúo del rancho de los Álamos es de 1.500.000 pesos. Ofrezco 550.000 pesos. Ofrecen 550.000 pesos. ¿No hay quien de más? Pero es posible que nadie ofrezca más. No hay quien se atreva a enfrentarse a ese bandido. Era de esperarse. 550.000 pesos a la una. 550.000 pesos a las dos. 550.000 pesos. Ese hombre es un criminal. Eso solo me incumbe a mí. El remate continúa. Ofrezco 650.000 pesos. 750.000 pesos. Ofrecen 750.000 pesos. ¿No hay quien de más? No puedo ofrecer más sin consultar al jefe.
Pido un receso para consultar a... No se puede suspender un remate sin un motivo de orden legal. No hay quien de más de 750 mil pesos... 750 mil pesos a la una. 750 mil pesos a las dos. 750 mil pesos a las tres. El rancho Los Álamos queda adjudicado al señor. Acérquese, por favor. ¿Cuál es su nombre? Antonio del Moral. Es una carta de crédito para cualquier cantidad. Correcto. Cumplí con mi palabra de regresar, señor comisario. ¿Nunca lo puse en duda? Gracias, Antonio. ¿Pero por qué hizo todo esto? Todavía no lo adivina, Rosa. Señor Mendoza, o del Moral, o como quiera que usted se llame, podría hablar con usted dos palabras. Haz que usted quiera. Le daría lo mismo que se las diga allá afuera. ¿Dónde guste? No, Antonio. ¿Por qué no, Rosa? Nunca me ha gustado desairar a nadie. No permita que se enfrente a ese hombre, comisario. Cuando yo le diga los motivos que tiene nuestro amigo de El Moral para no rehuir ninguna pelea con alguno de esos hombres, comprenderá el por qué yo no lo impido. Vamos, padre. He estado pensando mucho, caporal. Aquí no hay lugar para los dos. Defiéndase porque nos vamos a matar. Será mejor que no desenfunde, marcial. A mí nadie me ha humillado como usted. ¿Para qué quiere jugarse la vida? Eso es cosa mía. Ya no podría vivir de otra forma. ¡Defiéndase! Piénselo. El poder de don Carlos ha llegado a su fin. Y fue que el suyo también. ¡Defiéndase! Hasta ahora supe lo que era sentir miedo. Uno menos a quien tener que juzgar. Vean, los hombres de don Carlos van a dar aviso de lo ocurrido. No le hace. Ahora ya tengo pruebas suficientes para prender a ese hombre, cosa que voy a hacer ahora mismo. Espere, comisario. Usted sabe que ese hombre me pertenece. Déjeme que vaya yo por él. ¿Por qué va? El comisario se le explicará, Rosa. Todo iba muy bien cuando el caporal de Los Álamos se presentó de repente y ofreció la suma más alta. ¿Y dónde está Marcial? Lo mató el tal caporal en un duelo cara a cara. Por cierto que ahora resulta que el nombre del tipo ese parece que no es Mendoza, sino del Moral. ¿Dijiste del Moral? Sí, jefe. Lo vimos muy bien. ¿Y dónde dejaron a ese hombre? En Los Álamos, pero llegando a Loma Alta. Lo percibimos camino al pueblo. Está bien, pueden irse. Pero no vamos a dejarlo solo, jefe. Sí, solo. Siempre llega un momento en la vida en que todo hombre, por poco que se precie de serlo, debe saber enfrentarse a su destino. Déjenme.
¿Es a mí a quien busca? Sí. Vine a buscarlo para que me acompañe. ¿A dónde, si se puede saber? A Río Claro. Para ser juzgado por un crimen que cometió. Entonces sí es usted Antonio del Moral. Hermano del hombre que usted asesinó. Su fin ha llegado. Puede ser. Pero tendrá que ser a mi modo. ¿Y cuál es su modo? Aquí mismo. Y mirándonos de frente. Conmigo, don Carlos. ¿Por qué arriesgo su vida? Para salvar la del hombre que quiero. Creí que nunca podría pronunciar esta palabra. Rosa, la tierra por la que tanto luchaste, ahora seremos dos para defenderla. Sí, Antonio, porque será nuestra tierra.